Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de La Informante, el segundo de este año 2019. Les saluda Daniel Aguilar y gracias por acompañarnos a esta emisión de La Informante. Gracias también por seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @lahistoriaec y Facebook, lahistoria.es. Les traemos las 10 noticias más relevantes del día y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo vía Facebook Live desde las oficinas de Central World Lab, nuestros gentiles anfitriones en la ciudad de Guayaquil. Me acompaña Marlon Puertas. Hola Daniela, es un gusto. Saludos a todos nuestros seguidores. Muchas gracias por estar con nosotros y también por hacer sus comentarios del trabajo que venimos realizando. Los leemos con mucha atención. Hoy es viernes 4 de enero del año 2019 y como siempre hay mucha información que ha transcurrido a lo largo del día. Nosotros les presentamos las que más repercusión han tenido en nuestras redes sociales. Y comenzamos con la noticia número uno, con Daniela Aguilar. Así es, Marlon. Juan Sebastián Roldán, el secretario particular del presidente Lenín Moreno, junto al ministro de Energía, Carlos Pérez, presentaron a la fiscal Ruth Palacios un informe sobre irregularidades y sobreprecios en 5 obras emblemáticas ejecutadas durante el gobierno de Rafael Correa. Se trata de informes técnicos que hizo la ONU. Bueno, les comentaba que son, por ejemplo, la refinería de Esmeraldas, una de las obras. También está la adecuación del terreno donde se proyectaba construir la refinería del Pacífico, que por cierto no ha empezado. También está el poliducto Pascuales Cuenca y la planta de gas natural de Bajo Alto en la provincia del Oro. La fiscal Palacios recibió las denuncias de presunta corrupción del gobierno anterior y dijo que la fiscalía tiene algunas limitaciones, pero que aún así van a investigar, bueno, estos casos. ¿Tenemos el audio de la fiscal Palacios? Escuchemos. En esta importantísima vigencia en la cual el gobierno nacional está entregando la información que les ha hecho y que lógicamente para el país y para la fiscalía es demasiado importante empezar con esta presentación. Estamos dando la prioridad en caso de que y haremos lo posible dentro de nuestras limitaciones para avanzar con estos procesos de relevancia para el país. Pondremos el empeño que Fiscalía necesita, reitero, a pesar de nuestras limitaciones, para poder sacar adelante estos procesos de relevancia. Y bueno, uno de los casos de presunta corrupción que presentó el actual gobierno en la Fiscalía es el Terminal Marítimo de Monteverde, ubicado en la provincia de Santa Elena. Los pilotes del puente del Terminal Marítimo, que de esta construcción no cuentan con la protección de los anticorrosivos necesarios, obviamente por tratarse de un puente que está clavado en el mar. Por ese motivo, ayer Lenín Moreno, recordemos también en cadena nacional, pidió al Consejo de la Judicatura que se nombren jueces nacionales para que traten este tipo de casos de corrupción. Respecto al terminal de Monteverde, la obra tuvo un sobreprecio de 161 millones de dólares, según la auditoría internacional de la ONU contratada por el gobierno, Daniela. Así es, Marlon, y no puede provocar más que indignación las irregularidades que encierra este informe de la ONU, que por cierto debería hacerse público, ¿no? Para que los ecuatorianos sepamos los autores del informe, todo lo que contiene y también los responsables de todas estas denuncias que se están haciendo. Y bueno, tampoco olvidarnos de una deuda pendiente que tiene este gobierno de tramitar también un montón de informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal que alcanzan otras obras que no han sido mencionadas hasta ahora, incluido la de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. ¿Cómo ves esto tú, Marlon? Así es. Bueno, escuchamos el comentario de la fiscal general encargada, la doctora Palacios, lamentándose un poco de los recursos limitados que tiene la fiscalía para el proceso de investigación. Recordemos que son obras grandes, son obras técnicas que necesitan peritajes especializados, que no son baratos, que necesitan obviamente las personas profesionales indicadas para poder establecer la realidad de los hechos. No es algo que se puede improvisar, no es algo que se puede utilizar políticamente, únicamente con discursos, sino que se necesitan hechos concretos, hechos técnicos, y en este caso, pues la fiscal
ha dicho que el Ministerio Público no tiene esos recursos. Así que no nos dio muchas esperanzas, fueron palabras desalentadoras en realidad, pero la obligación de la Fiscalía es investigar y también es entregar resultados, Daniel. Así es, Marlon. Como tú dices, es poco alentador que de entrada la fiscal de cierta forma se excuse, bueno, de lo que serán estas investigaciones, pero está esta deuda pendiente, tanto de las instituciones como es la Fiscalía y del mismo gobierno, que no puede conformarte simplemente con hacer públicas estas denuncias, presentar informes a la Fiscalía. Tiene que ir más allá esta acción anticorrupción que tanto ha pregonado, para que los ecuatorianos nos convenzamos de que realmente va a haber un cambio y que se van a poder recuperar todos esos capitales, muy grandes, por cierto, que han sido robados y se los han llevado por asalto del país. Seguimos con la información del gobierno, porque la SECON también, y es la tercera noticia del día, está informando los resultados del Plan Nacional del Casa para Todos. ¿Cuáles son esos resultados, Daniela? Así es, Marlon. Según anunciaron, en 18 meses el gobierno de Lenín Moreno se han construido únicamente 1.400 casas de este plan de vivienda popular. Esto en comparándolo con el ofrecimiento de Moreno, que fue de 325.000 viviendas en un lapso de 4 años, nos deja, bueno, los deja muy lejos de alcanzar la meta, que sacando un simple cálculo serían alrededor de 81.000 casas por año. Y bueno, solo se han hecho 1.400 en año y medio. Así es una cifra que preocupa, porque el ofrecimiento está hecho, las expectativas de la población también son altas y los primeros resultados realmente son bajos. Vamos a la cuarta noticia del día y estamos refiriéndonos a la ministra del Interior, María Paula Romo, que hoy dijo que no hay ninguna justificación para que los precios hayan subido en los últimos días en el país. Esto porque el diésel todavía no ha subido su costo. Entonces ella anunció controles para que nadie se aproveche de la circunstancia y en este caso suban. Ya hay muchas quejas de usuarios, por ejemplo, de taxis, de servicios particulares, de fletes, que dicen que ya sufren las primeras consecuencias del anuncio del decreto 619. Escuchemos lo que dijo María Paula Romo. Con intendentes en todos los mercados, en los centros de acopio, incluso visitar a las compañías que hacen fletes intercantonales, interprovinciales, porque el diésel no se ha movido un solo centavo. Y no resulta entonces inaudito que empiecen a hacer ajustes de precios que solamente son especulaciones. Vamos a endurecer los controles de precios. No hay ninguna explicación para que ni un solo producto haya subido un centavo en estos últimos. Y seguimos, Marlon, con un tema que ha dado mucho que hablar, sobre todo en nuestras redes sociales. Y se trata, bueno, del reciente hecho de denuncia de un asesor de la ex legisladora Ana Galarza. En el programa La Posta hubo un cara a cara entre Galarza y Lenín Rodríguez, quien era su asesor, y ahora le está acusando de cobrar diezmos. Escuchemos lo que se dijo ayer. Públicamente me depositaban en mi cuenta bancaria y en la de mi esposo, como tú dices en el audio, en los primeros meses. Asambleísta, en la reunión que mantuvimos previo a que sea despedido de su despacho, sentados en su oficina, usted me explicó cómo funcionaba el despacho. El sueldo del asesor 1, y se lo digo mirándole a la cara, el sueldo del asesor 1 se lo dividía entre el asesor hablamos y la mitad, Mayorga. Señor Mayorga, pero y, nombre y, la, y, la, y, la, y la otra mitad, Francisco Sevilla, su esposo. ¿Ya? Ya, dilo de los depósitos, usted dijo que el sueldo... Yo no te he dicho eso, Lenín. Asambleísta. El ex asesor Lenín Rodríguez dijo también que ayudó a la asambleísta Ana Galarza a realizar algunas tareas de la maestría que ella venía realizando en una universidad española. Ella lo refutó y aseguró que él se ofreció voluntariamente a ayudarla. Escuchemos. Moral en esas peticiones. Usted es la jefa de él, él recibe dinero. No, él me dijo. Todos los ecuatorianos para hacer su trabajo. No, él me dijo. Lenín me dijo. Él me dijo. ¿Le dijo qué? Me dijo asambleísta, yo le ayudo. Lo que pasa es que yo estaba tareada. ¿Usted no le pidió? Él me ofreció asambleísta, yo le veo, usted está tareada. Y dices que tengo que revisar la reacción porque son temas técnicos, psicológicos. Ay, mi asambleísta bella, mi asambleísta hermosa, cuchicuchi, mamá, mi linda asambleísta. Al frente del resto del equipo. Entonces yo le doy, revisando la redacción. Estábamos ocupados y seguimos con el trabajo y no sé en qué momento lo habrá hecho. Habrá revisado y en efecto, entonces, eso es todo.
Sobre este tema hay que decir que no se ha pronunciado el líder del movimiento, creo, el señor Guillermo Lasso, en la denuncia que involucra a la asambleísta de su movimiento, Ana Galarza. Y a continuación quiero hacer un comentario al respecto. Este asunto de los diezmos cobrados por asambleístas a los asesores legislativos ha pasado del color castaño al oscuro. Ha pasado de ser un tema maduro a ser un tema que huele a podrido. Es momento ya de poner un punto final. Se puede aprovechar la difícil circunstancia que vive el país por la crisis económica para que de una vez y por todas se recorte a cero la cantidad de asesores que tienen los honorables, para que de esa manera se maten dos pájaros de un solo tiro. Así se acaba de forma definitiva el cobro de los diezmos. Y por otro lado, se mide la verdadera capacidad de cada legislador, que estando solo se verá obligado a demostrar en el foro legislativo de lo que es capaz por sí mismo, sin ayuditas y sin ingresos extras que no le corresponden. Así es, Marlon, y continuamos con un tema internacional. Así es, vamos a temas internacionales porque en Brasil hay un nuevo gobierno, hay un nuevo presidente y se están vislumbrando desde ya cambios con la etapa del nuevo presidente Jair Bolsonaro. Damares Alves, quien es ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, dijo que en este gobierno los niños tienen que vestir de azul y las niñas tienen que vestir de rosa. También dijo que la niña en el gobierno de Bolsonaro será princesa y el niño será un príncipe. Estas declaraciones fueron obviamente tomadas ya en redes sociales, unos con voces a favor y otros con voces en contra, porque va contra la corriente que precisamente ahora había mucha fuerza en el continente, pues en Brasil ahora la corriente conservadora parece que ha tomado fuerza, Daniela. Así es, Marlon, y seguimos en noticias internacionales. El defensor de los derechos humanos, Sinar Corso, fue asesinado a tiros en el municipio de Arriaga, en el estado mexicano de Chiapas. No quedará impune el asesinato de Sinar Corso. Será justicia. Mis más sentidas condolencias, dijo el gobernador de dicho estado en México. Así es, nosotros seguimos con la información, nos corresponde la noticia judicial. Y resulta que en el cantón Naranjal, en la provincia de Guayas, encontraron explosivos en dos vehículos que pertenecen a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Se trataba de dinamita prácticamente lista para ser activada, pero que por suerte fue encontrada y obviamente no explotó y no ocasionó ningún daño. Este hecho ya es investigado por la policía y no se descarta que se trate de actos intimidatorios por parte de bandas del crimen organizado, Daniela. Y pasamos a una noticia más fresca, Marlon. Nacional, en Píllaro ya comenzó la fiesta de la Diablada de Año Nuevo. Esto es en Tunguragua. Y bueno, se dio una rueda de prensa para conocer más detalles de lo que será este evento. Bueno, en realidad también tenemos más bien imágenes del desfile, que es un desfile bastante colorido, bastante alegre, y nosotros les queremos enseñar exactamente de lo que se está viviendo estos días. Es una fiesta que dura varios días allá en ese cantón de Tunguragua. Veamos. Así. Bueno, es una fiesta con tintes un poco paganos, a propósito también de la fiesta cristiana de la Navidad. Allá se divierten con disfraces, un poco de diablitos, pero todo tiene que ver con la Pascua navideña también. Una fiesta sin duda muy colorida que anima a muchos a seguir celebrando, un poco a extender las fiestas, ¿no? Que vienen Navidad, Año Nuevo y ahora la Diablada de Píllaro. Así es, estas han sido las 10 noticias más importantes de la jornada del día de hoy, 4 de enero. Muchas gracias por su atención.
Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos en redes sociales, por comentar nuestras noticias e informaciones. Siempre estamos muy al pendiente de todo lo que allí se dice. Y les recordamos también que a partir de la próxima semana, del día lunes, comenzarán también a venir aquí a La Informante los primeros candidatos, los candidatos a las elecciones seccionales de marzo de 2019. Así que estén atentos, los candidatos van a venir aquí, van a exponer sus planes y van a ser entrevistados por nosotros en La Informante. Y nos despedimos, no sin antes también agradecer a nuestros gentiles anfitriones, Central World Lab, un espacio de coworking aquí en la ciudad de Guayaquil, ubicado en la Avenida de las Américas y Plaza de Ñin, prácticamente al frente del aeropuerto. Así es. Muchas gracias y gracias a ustedes por seguirnos. We'll be right back.